Saludos a todos y gracias por estar aquí hoy. Gracias a Dios, a Red TV, el licenciado que casi ya me adoptó como papá mío, Luis, el comisionado que no tiene experiencia. Gracias a Dios que Puerto Rico ahora puede decir que tiene alguien que no solamente sabe de boxeo desde afuera, pero que también internamente como campeón mundial. Para el equipo de nosotros, el equipo que vamos a pelear, quiero darle las gracias por coger la pelea. Como todo el mundo sabe, dijo el caballero, saben que las peleas entre Puerto Rico y México siempre son muy muy fuertes. En el boxeo de México no hay boxeadores malos, todos son fuertes, todos vienen con ganas, todos vienen con todo menos con miedo, y yo sé que Paola viene con eso y estamos agradecidos. Eso es lo que queremos, una pelea para que todo el mundo disfrute. Estamos súper súper ready. Lamentablemente lo único que pasa es que todavía nosotros no estamos para dar el título. El título se queda aquí en Puerto Rico. A todo modo, ya para mí es un placer presentar a Paola, la Fiera Torres, que se dirige a ustedes. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerle a Dios por permitirme estar aquí, al equipo Serrano, a la empresa, a la asociación. Me preparé mejor que bien, motivada, confiada en mi preparación. Estoy segura de que va a ser una guerra. Vengo preparada para todo, pero más para llevarme ese título. Estamos muy emocionados, estoy muy ansiosa de subir y que Puerto Rico vean lo que la Fiera Torres hace arriba del ring, y que me voy a llevar ese título este sábado 13. Gracias. Para mí es un honor presentar la campeona mundial, nuestra amiga. Hola, gracias a todos. Primero quiero decir gracias por Dios para esta oportunidad, señor Taka, Víctor Vega, mi entrenador, Torres Maldonado, y mi hermana Amanda, el equipo Don Torres. Y yo sé que esta pelea es fuerte, pero yo estoy listo. Ese título en diciembre es mío. Y es gonna stay here. It's gonna be mine. Se va a quedar aquí en Puerto Rico, como dije yo. You always tell me that I'm not a true champion until I defend my title. So why not defend it with one of the best of Mexicans, top Mexican? Yo siempre le he dicho que no es el campeón, uno no es campeón hasta que no defiende su título. Y qué mejor demostrar eso a la gente en Puerto Rico que con una mexicana, que como le digo ahorita, los mexicanos. No hay mexicano malo, todos vienen con ganas y todos son fuertes. Wow. My style is boxing. I'm a great boxer, but you know what? If we want to mix it up, we can mix it up. I've been training super hard. I'm ready. I'm confident. That title is staying here. Once again, I'll let her hold it if she likes. I'm super excited. I'm ready. Saturday, May 13th, I'm bringing that baby home. Porque el estilo mío es una boxeadora, pero si tengo que pararme a pelear, no importa cómo yo tenga que ganar ese título, se va a quedar en Puerto Rico, pero que a lo último, después que yo lo gane, si Paola se quiere poner un retrato con ella, se lo presto para que se pueda.